Muy buenas noches, queridos hermanos, bendecidos con esta lluvia que el Señor nos ha regalado, que nos viene a refrescar un poquito este calor abundante que día a día nos ha brindado. Hoy, en su programa Conversando con Luis Hernández, un programa por demás especial, con una de las personalidades de la Cuaresma y la Semana Santa, una persona que durante muchos años dio todo por amor a la Santísima Virgen Reina de la Paz, allá en el Templo del Calvario, en la 18 calle del Centro Histórico. Marta, la licenciada Marta Flores, quien fue y fungió como presidenta de esta hermandad, y que hoy estaremos platicando de ese hecho histórico tan trascendental que se dio un 19 de noviembre del año de 1989 y que ella fue parte de esta historia que ya está marcada y escrita en los libros de oro de esta querida hermandad de la Reina de la Paz. Sin más preámbulo, Marta Flores, bienvenida a su programa Conversando con Luis Hernández a través de Arcángel Coro. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, pues, buenas noches a todos los televidentes que están sintonizando al Arcángel Corp. Realmente agradezco la invitación que se me hace, especialmente porque me la hace un expresidente de la Hermandad Cruzados de Cristo, don Luis Hernández, con quien en algún tiempo estuvimos compartiendo momentos, cada uno en su cargo en las Hermandades del Calvario. Pues es un gran gusto para mí estar acá, mayormente que están por cumplirse 30 años de la solemne consagración de la Santísima Virgen. Y lógicamente son hechos trascendentales que han dejado huella y que merecen que se exalten en cada momento. Claro que sí, hablar del Calvario es hablar de mucha tradición, de mucha devoción, de mucha entrega. Y ¿a qué edad ingresó? Comencemos por acá. ¿A qué edad ingresó usted a la hermandad de la Santísima Virgen? Yo empecé desde los 6, 7 años, pues, como aspiranta de la hermandad, porque realmente las aspirantas antes teníamos un lugar bien especial en el Calvario. Era un grupo de niñas que íbamos escalando hasta los puestos dentro de la procesión, porque cuando éramos pequeñitas de 6 años, lo que alcanzábamos a llevar únicamente eran los cordones de los siete dolores, ¿verdad? Aquel deseo de uno de crecer para llegar a cargar el estandarte, a cargar el palo del estandarte. Después, ya doña Paquita, que en paz descanse, ya era presidenta en esa época, ella escogía las que eran más grandecitas para hacer un turno de aspirantas de la Santísima uh-huh. Virgen. Y así, pues, que doña Paquita me tomó en cuenta a mí desde que ya nos vio, como que el Señor le discernió que éramos nosotras que íbamos a ser colaboradoras. Le tomó mucha estima, doña Paquita. Me tomó mucha estima. Poco a poco nos fue jalando para los domingos de Cuaresma, que llegamos a inscribirnos. Le decía a mi papá que nos prestara para ayudarle a vender números de rifa. Esa era nuestra labor de los días domingos, de domingos de Cuaresma, llegar a vender números de rifa, ayudar en cualquier cositas que fueran de la hermandad, ¿verdad? No tenía un cargo directivo. Ya posteriormente, ya se conformó la Fraternidad de Dolores. ¿No era hermandad todavía? Ahí era, la hermandad era a nivel general, pero había un grupo de Fraternidad de Dolores que se llamaba, que era un grupo que iba a ser permanente cada primer domingo del mes, se reunía. Uh-huh. Y cada una de las miembros tenía derecho que, si éramos pequeñas, que se nos hiciera en el Calvario nuestra misa de 15 años, primera comunión. Al igual, si teníamos un fallecimiento de nuestra madre o alguno de los socios fallecía, teníamos derecho a nuestra misa. O sea que fue una asociación que trataba de,
de fomentar la unión, ¿verdad? De, entre todas, 15 años, ahí estábamos todas. Pero ya con el tiempo se fue disolviendo, ya solamente se quedó la propia hermandad y su directiva. Ya para la directiva estaba como secretaria de la hermandad Carolina de Rímbola, que en paz descanse, ella falleció. Entonces la directiva se quedó sin secretaria general, porque era la secretaria general. En esa época, doña Paquita, cuando después de que ella falleció, ella me designó, dedocráticamente, porque así se escogía antes, ella me designó para que fuera la secretaria de la hermandad. Y ahí fue mi primer... Su primera experiencia. Y su primer escalón. En la directiva del Calvario. Así me quedé colaborando. Ya después me fui retirando porque me estaba dedicando ya más a mis estudios. Y ya me quedé solamente como devota cargadora. De estar Viernes Santo a cargar mi turno extraordinario y acompañar. Hubo un tiempo, digamos, de receso, entre una permanencia de una directiva. A ser devota cargadora nada más. Eso sí, no fallé ni un Viernes Santo. Directiva o no directiva, a mí lo que me interesaba era acompañar a la Santísima Virgen. Hice mis turnos siempre y bendito sea Dios, la acompañé a ella. Claro, una trayectoria desde la infancia, una trayectoria que realmente habla de un cimiento y una base sólida para poder seguir trabajando con la Santísima Virgen y que conforme el tiempo vino a dar un fruto muy especial, ya como encargada, como presidenta de dicha hermandad. ¿Cómo fue ese proceso, Marta? Fíjese que fue que cambió la directiva de hombres y de mujeres porque Monseñor Girón Perrone fue trasladado al santuario y él había sido párroco de toda la vida en el Calvario. Y la directiva era la misma también, de 30 años, 35 años tenía la directiva doña Paquita de estar ellas presidiendo la hermandad de la Santísima Virgen. Cuando cambiaron de parroquia a Monseñor Girón Perrone, nombraron a Monseñor Efraín Hernández como párroco de allá del Calvario. Se quedaron las hermandades, renunciaron las juntas directivas de Cruzados de Cristo, que estaba don Guillermo Vera, me recuerdo, y doña Paquita, todas renunciaron. La hermandad se quedó sola, la Santísima Virgen ya no tenía directiva, no tenía nadie. Estaba como padre adjunto el padre Tomás. Y él nombró un grupito de unas personas que estaban con doña Gloria de Barrera, que en paz descanse también, y otro grupo de las más allegadas a ella que empezaron a conformar el grupo. Ya le decían de colaboradoras. De colaboradoras, ya le cambiaron ya le de fraternidad. Ya estaban cambiando, ya no era fraternidad, no era hermandad, sino solo colaboradoras. Cuando a mí me avisaron, la licenciada Lidia Pérez, que Monseñor Efraín Hernández quería platicar conmigo, que ellas ya habían hablado que yo había sido secretaria y que siempre que, estaba. Que ella tía, tenía una ¿verdad? Trayectoria. Entonces, Monseñor Efraín me llegó a hablar. Me habló, pues, yo llegué allá con él y hablamos todos. Y me dijo, Monseñor, estas fueron sus palabras, porque yo le dije que realmente ahí ya no había hermandad, ya era solo un grupo y realmente no, a ti no había una responsabilidad. Entonces me dijo, pues, quiero que esté ya siga la hermandad, me dijo, y que siga la directiva, pero quiero que usted sea la presidenta. También dedocráticamente. Dedocráticamente, me dijo él. Quiero que usted sea la presidenta. Bueno, pues momentáneamente, pero ya después se ve, le dije yo, ¿verdad? Y fue así como seguí. Gracias a Dios. Usted sabe mejor que nadie cómo recibió a la Santísima Virgen sin un centavo. Después de 30 años que estuvo la antigua hermandad, de verdad, ella lo sabe, que no tenía ni un centavo la Santísima Virgen caja. Monseñor me prestó 500 quetzales para empezar a trabajar. Y cuando fue después de Semana Santa, se los entregué, se los pagamos.
Y así empezamos nosotros en el Calvario a fomentar lo que hoy ven. Porque el ahorita la exaltación que tiene la parroquia, toda la trayectoria que tiene es el fruto de lo que se sembró en esa oportunidad. Claro, todo proceso de cambio, y más en las condiciones de recibir una hermandad con caja cero, una gran dificultad el poder comenzar a trabajar una procesión que realmente es grande, ya era grande en aquellos años, pues no a las dimensiones que tenemos ahora, pero era más difícil conseguir la plata, era difícil recaudarla, la venta de los turnos, a pesar que la Santísima Virgen pues tiene mucha devoción. Tenía mucha devoción, pero sin embargo lo que pasa es que su banda ya no daba para más, ella tenía mucha gente que se quedaba sin turno porque ya no daba para más, era de 30 brazos nada más, 15 de cada lado y apretadas. Y los recorridos que se iban extendiendo cada año, sí me recuerdo, y eso también iba dificultando un poquito la cosa de los ingresos y sostener la banda, sobre todo la papelería y gastos extras que nosotros sabemos que se hacen sacrificios grandes para poderlo subsanar. Pues sí, porque se ven las procesiones y todo, pero realmente el esfuerzo que se hace para conseguir lo de la banda, el anticipo de la banda, para conseguir ese pago de esa vez, es de ya de la propia procesión, todos los gastos, que un clavo que se compra. Había que estar poniendo y poniendo y poniendo, pero bendito sea Dios, todo salió porque tampoco decir uno puso el montón de plata, quizás algunas formas, pero la Virgen siempre sufragaba sus gastos. Siempre, yo nunca dije, hoy hubo pérdida. Y ahí están los libros de cómo entregábamos las cuentas, sino que siempre quedaba para aportarle, aunque sea 500 quetzales al seminario. Ajá. Y siempre apoyábamos, y con unas personas no éramos tan exigentes, si nos podían pagar 2 quetzales por el turno. Así las inscribíamos. Ajá. No había una ofrenda fija como ahora, que da para poder hacer un presupuesto. Imagínense que valía 1.50 el tour. Ajá. Dejaban 75 centavos y quedaba el saldo deudor de 75. Pero la ventaja de esa época, también de esa época de deudores, era de que la gente era muy cumplida y llegaba a recoger su turno. Sí. No, realmente no se quedaban mayor cantidad de cartulinas. Y faltaba siempre de gente, faltaban turnos para las personas. De ahí surgió la idea de tratar de hacerles su banda nueva. ¿Y cómo, cuántas, vamos a comenzar con esto, cuántas colaboradoras o miembros de la hermandad estaban con usted trabajando hombro a hombro para hablar del tema de Landa? Mire, éramos solo como 6 personas. Éramos como 5 personas nada más. Uh-huh. Éramos poquitas. Lo que teníamos eran bastantes colaboradoras voluntarias que nos llegaban a ayudar, que alcanzar. También hice rifas también, porque uh-huh. también hice rifas. Sí, yo, me recuerdo. Y con las rifas nos ayudamos a parte de los gastos de Landa, porque doña Alice, en esa época ella no estaba todavía. Pero ella nos ayudaba a vender turnos y de ahí llegaba a colaborar espontáneamente. Casi como estaba jubilada, casi todos los sábados, domingos, llegaba a ayudarnos a vender números, y así logramos sufragar bastantes gastos. Uh-huh. Éramos solo, estaba Tala Valenzuela, uh-huh. Elsie de Avendaño, Mary Santizo, Isabel de Rodas, Helen Argueta, ya estaba pequeñita, las colaboradoras más. Más cercana. Hasta la Valenzuela, que en paz descanse, que era la secretaria de Relaciones Públicas. Muy buena persona, por cierto. Que tuvimos muchísima colaboración de parte de ella, ¿verdad? Estaba Adelina de Roldán. Sí, me recuerdo, doña Adelina. Siempre fue una persona muy fiel con la Santísima Virgen. Estuvo en la directiva de doña Farguita y siguió colaborando con nosotros. Para ella no hubo tales de que ya no soy directiva, ya no cargo. Todo así es, lo que nos identificaba era el amor hacia la Santísima Virgen.
realmente, ya entrando al tema de Landa, mucho sacrificio, muchas desveladas, sin sabores, me imagino que también, pero sí, que todo ese cúmulo llegó a un final feliz. ¿Cómo fue ese proceso de Landa? ¿Cuánto tiempo se llevó? ¿Dónde la elaboraron? ¿Cuánto tiempo se llevaron? Fíjese que el Landa se en septiembre de 1991 fuimos con don Virgilio a platicarle de Landa, y él nos pidió, nos dijo que sí nos lo hacía, ¿verdad? Nos pidió una cantidad de anticipo, que nosotros realmente no teníamos esa plata, ¿verdad? Así en efectivo, lo era, que él nos era pedía. Demasiada plata. Pues eran 15 mil quetzales que nos pedía para empezar a trabajar en Landa. Y nosotros, como no teníamos fondos, pues en esa oportunidad yo en lo personal hice un crédito, solicité un crédito y logramos tener el enganche para Landa. Eso me indica a mí, de alguna manera, también exponer su patrimonio, sí, para poder. Pero eso da la satisfacción y demuestra su gran amor hacia la Santísima, sí, Madre. Sí, desinteresadamente lo hice, pero también me lo pagó, porque también salió ese pago. Mi propiedad se quedó ahí, una que tengo en Antigua. Y gracias a Dios, me acuerdo que Julio Santeliz sabe bien de esa situación. Sí, un saludo a Julio, por si nos está viendo también. Un saludo a él, porque con él, él me llevó a enseñar la casa de don Virgilio. Y con él me acompañó cuando fuimos a ver el Landa, uh-huh, de la Santísima Virgen. Entonces, él sabe todas estas penas que pasamos, porque también él contrató la ampliación del Landa del Señor, uh-huh, ¿verdad? Se hicieron los dos muebles, se trabajaron ahí con don Virgilio. Pues la idea del Landa fue que precisamente que ya necesitaba su Landa, porque no sé si usted se recuerda que yo le hice una ampliación a Landa. Ajá, sí. En el 82. A la antigua. Sí, a la antigua. Ajá. Le hice una ampliación con un señor de la zona 6, Barrera, creo que se llama. Don Fausto Barrera. Mire. Recuerdo muy bien. Ya estaba con su adorno para salir en el 87, cuando dijeron que le habían movido los pedestales. Ajá. Y el Landa se hundió, entonces se quebró un poquito. Por eso hubo necesidad, ya, esa ya no iba a servir. Entonces, para más darle esta otra ampliación, mejor hagámosle otra Landa nueva, ¿va? Sí, definitivamente. De ahí, tomó el valor. Sí, y todavía le dije a monseñor, monseñor, mire, quiero hacer a la su Landa, le dije, pero una así más grande, le dije unos, mínimo unos 100 brazos o unos 80. Se anima, me dijo. Sí, le dije, oh, sí, me animo a hacerla. Y la va a llenar, la llena. Y mire, le dije, entonces fui con los Virgilio, eran como 15 metros, son 15 metros los que tiene el Landa. Entonces me dijo él, va a ser más grande que la de la Merced, me dijo, de la antigua. De la antigua. Porque la de la Merced tiene 14 y pico de metros, y la de ella de 15. Mire, pues va a ser más grande, dijo, pero qué bueno, me dijo, está bien. Y fuimos el Landa, nos atrevimos. Y mire, pues gracias a Dios, eso sí, nos costó mucho el primer año cuando la sacamos, ¿verdad? Que no había experiencia. No había, no solo eso, sino que cuando se iba, había que levantarla. ¿Dónde conseguíamos gente que nos fuera a ayudar a levantarla? Para ponerla en pedestales. Para ponerla en su dosel, porque tenían que hacerle la prueba de luz. Mire, Jueves Santo en la noche. Esas son anécdotas que son bonitas, ¿verdad? Porque, y que la gente no las sabe, y es bueno, interesante contárselas. Porque allá en el Calvario, pues siempre la hermandad de mujeres era la hermandad de mujeres. Muy independiente, don Maldita. Independiente, totalmente. Y pues, esa vez, pues el Jueves Santo, los cruzados estaban en su quehacer de la del Señor. Y nosotros teníamos que ver quién nos ayudaba a levantar ese mueble de 100 brazos para sus pedestales. Porque estaba en el suelo y tenían que hacer la prueba de luz.
Entonces salimos a la calle a llamar a gente, que hay gente siempre a esa hora, andan viendo si miran las el anda. Los Jueves Santos nos ayudaron a pasar el anda. ¿Sabes quiénes nos terminaron ayudando? Los bomberos. Los bomberos. Sí, llamamos a los bomberos que nos fueran a ayudar, y ellos nos fueron a ayudar a levantarla, porque no teníamos cómo, porque los colaboradores de la Virgen eran poquitos, eran Pedro, Don Edgar, eran como seis personas nada más. No eran muchos. Y todos estaban colaborando ahí, pero estaban en las cosas del adorno y todo. Claro, afinando los últimos detalles. Imagínese qué anécdota. Y después, cuando salimos, la procesión de la Virgen era una y la del Señor otra, porque el Señor se adelantó, ya venía por la MUNI y la Santísima Virgen venía por la TGW. Imagínese cómo fue eso. Llevábamos en esa época, no sé si se recuerda usted, que empezaron a decir que habían amenazas de que iban a poner bombas en las andas, porque eran nuevas y que no sé qué. Entonces, esa vez yo conocí al ministro de Gobernación y le hablé de esto. Él mandó gente de particular a cuidar el anda de la Santísima Virgen y también la del Señor. Que los señores, los policías que iban de particular, porque ellos fueron de particular, no fueron de traje, me mandó bastante gente. Ellos eran los que nos ayudaron a llevar el anda ese día del viernes. No había timoneles. No había timoneles. Es que, mire, pues fue una gran hazaña para nosotros, porque ellos nos ayudaron a sacar a la Santísima Virgen, porque todos los cruzados se fueron con Jesús, y nosotros quedamos solos, hasta allá por la biblioteca. Ahí nos alcanzó Jesús, porque tuvo que esperar un montón que nosotros llegamos. Sí, era mucha la diferencia entre cuadras. Marta, y en algún momento de la elaboración de anda, con todas estas situaciones que se fueron dando, ¿le dio temor de no completar el proyecto? ¿O siempre estuvo anuente y con la disponibilidad que salía? Fíjese que ese primer año, sí, me dio porque ya nos quedaron bastantes turnos el primer año, de que ya era la anda grande, ¿verdad? Nos quedaban bastantes turnos, y de aquí a cubrirlos. Los cubrimos como fuera, pero sí los cubrimos, como hombre, pero la gente, la Santísima Virgen, las devotas de la Santísima Virgen, ella tiene una característica especial, que era bien fieles a la Virgen, no la dejaban sola. Hay mucha fidelidad todavía. Hay mucha fidelidad. ¿Se acuerda cuando aquellos grandes chorros de agua, todo mundo no dejaron a la Virgen? 1996 creo que fue algo no, así. Fue no, fue antes, hubo una que iba al adorno de Jesús y la Virgen, el primer año de Don Julio. Ya, en el 89. Todos los adornos empapados, y como la del Señor pesaba mucho que llevaba, y eso, creo, esa cosa fue, ya no llegábamos. Pero es que esas cosas son las que hacen bonita la historia, ¿verdad? Claro, y como le digo... Pero sí, me quedaron turnos, perdón, de atendiendo a su pregunta. Sí quedaron turnos esa vez. Pero entonces me di a la tarea de promulgar. Yo no sé si te recuerda usted que me sacaban unos spots en Canal 3. Sí, sí. Que salía de la anda de la Virgen, ¿verdad? Que Mario Ágreda nos hacía el favor de apoyarnos en ese sentido. El spot y todo. Que ahí en esa época era don Maximiliano Kessler. Ajá. Y mi comadre estaba bien. Mi amiga era la gerente de Canal 7. Ellos me hacían el favor de pasarme mi spot en Canal 11 y en Canal 3. Que decía, mujer guatemalteca, este viene el santo, acompaña a la Santísima Virgen. Y salía la anda grande con la Santísima Virgen. Sí, me acuerdo muy bien de esos. Ahí empezó ella. La empecé a hacer con su velación. Ya después de su velación, que ya empezó a salir de televisión en los spots, ese primer Viernes Santo después, ya bastante gente llegó. Y no, no llegaron por novelería, sino que por devoción, llegaron, definitivamente. Sí, esto ya vieron que había oportunidad de cargar. Claro, y más con... Que de acá sin turnos. Sí, me recuerdo muy bien. El acompañamiento de tantas hermanas devotas que
se integraron a las filas de esta procesión, algunas más se integraron a la hermandad, y esto abre, con este trabajo, abre la puerta para un acontecimiento importante que se dio, de lo cual en su momento hemos platicado, tanto usted como Julio, pues son parte de esa historia, parte de lo que ya no se va a poder borrar y que nuestras generaciones venideras pues van a saber qué tanto sacrificio, qué tanto trabajo llevó llevar a Santa Iglesia Catedral a consagrar a estas dos bellas imágenes, porque fueron consagradas las dos al mismo tiempo por Monseñor Próspero. ¿Cómo fue el proceso antes de la consagración? ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar en una consagración? Pues ya lo habíamos platicado con Julio, entonces empezó él a recabar su información por su parte. Por la mía, yo la historia ya me la sabía más que todo, ¿verdad? Por vivencia propia y por parte de la historia que nos narra siempre de la procesión de la Santísima Virgen. Y de ver realmente que ellos tenían todos los reconocimientos que tenían, de que las personas tenían una gran devoción hacia ella. Era la única que salía ya en sábados. Y pues vimos mucha devoción de las personas, que realmente se quedaba mucha gente. Es que las filas eran interminables. Eran interminables. Yo me recuerdo bien. Venía estaba patojito todavía con él. Sí, fíjese que a veces venía ya por la primera avenida la punta. Ella venía en medio, como en la 19 calle, y la cola venía subiendo el puente. Es que son filas interminables, y todavía ahora más, imagínense cuánta devota lleva la Santísima Virgen. Hay mucha demanda, a pesar de que ahora tenemos más procesiones en Viernes Santo y en el Centro Histórico. Son 7 procesiones, si no estoy mal, las que andan recorriendo en sus procesiones. Más sin embargo, lo que digo, la fidelidad se mantiene. Hay muchas devotas, incluso muchas devotas personas que han tenido de tercera edad que ya han tenido experiencia y no abandonan. De milagros que le contaban a uno de ella, y, o sea, claro. Por lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita aquí. Hay gente que la está saludando. El señor Ángel Zeta, Humberto Rivera, Mauro Abúcaro, Helen Argueta dice saludos desde Guadalajara, tía. Ha de ser su sobrina, que grandes recuerdos, dice, qué gran trabajo para la Santísima Virgen. Su hija está también atenta. Te amo, mami, qué orgullo de mujeres. Qué alegría, realmente qué alegría que la gente reconozca su trabajo, Marta. También Samantha Acar dice, ya prácticamente contestamos esta pregunta, ¿cómo se animó a romper esa barrera con el tamaño de las andas y saltar a una de 100 brazos? Dice que en ese tiempo ni se pensaba. Don Francisco Toledo, disfrutando de esa experiencia de tu mami, mi linda Mónica Girón, por ahí le ponía algo, pero no lo quiero decir. Ya sabe usted qué es, ¿verdad? Sí, el maestro Renato Isepi, también saludos a la licenciada Martita, dice, una buena amiga y vecina con muchos gratos recuerdos aquí en la colonia Carabanchel, zona 11. Carla Silva, Herbert Herrera, Giovanni Velasco, muy buena entrevista, Maricela Hernández, nos están viendo todos, nos están viendo, Ailencita González también, manda saludos, Cochi Turcios también dice, saludos Luis Hernández desde California y un abrazo para doña Marta, que Dios la bendiga. Tenemos muy buena sintonía, la gente creo que está anuente a esta entrevista. Y que, sí, definitivamente. Y volviendo al tema de la consagración, que es el punto que la gente quiere saber, ¿cómo fue el proceso? Pues, como le repito, fuimos allá con Monseñor, con el arzobispo, Monseñor Próspero Penados, le hicimos ver la necesidad de una, porque el señor sepultado, usted sabe, el arraigo que tiene desde mucho tiempo atrás, la antigüedad, la devoción, la tradición, todo lo que tiene a su alrededor.
creíamos que toda una gran historia, estas dos imágenes tienen su historia y han dejado mucha, hay muchas personas que están alrededor de ellos, que ha dejado muchos cimientos para la iglesia. Entonces considerábamos que era el momento. Le digo que todo lo que se hace no es obra humana, es obra de Dios, porque él decida en qué momento, él decide a quién se lo va a hacer. No cae una hoja del árbol si Dios no lo permite. Sin la voluntad de Dios. Fuimos a hablar con un señor, nos pidió algunos requisitos, se le llevó lo que se tenía y ya después formalizamos ya que tenía, se le había enviado toda la información. Se formalizó la solicitud de la consagración del Señor. ¿Qué dijo Monseñor en ese momento? ¿Monseñor Efraín? Nada, pues él contento. ¿Ah, sí? Él contento. ¿Se emocionó? Se emocionó, porque fíjese que era, había con la Santísima Virgen, al menos yo no sabía que hubiera una Santísima Virgen con imagen consagrada. Ajá. Porque yo pensaba que ella era la primera. Cuando hablamos de esto con Monseñor Próspero, él dijo, se va a hacer la primera, dijo ella, él, ¿verdad? Entonces dijo Monseñor Gerardi, en paz descanse, no, la segunda. La segunda. Porque la primera es la Virgen del Manchén, que era la parroquia de él. Peleaba su pedacito también. Ay, mire, entonces ahí nos enteramos. Yo ahí me enteré que la Virgen del Manchén era ya consagrada. Pero imagínese de qué época, ¿verdad? Y ahorita ya de nuestra era moderna, la Santísima Virgen. Fue la primera, fue la primera la Virgen, imagen de la Santísima Virgen consagrada. Y realmente por el arraigo popular, ¿va? Porque ahí, mira usted que al Calvario la gente que carga a la Santísima Virgen es gente de todos los estratos sociales. Sí. Está del más sencillo al que tenga más, pero la devoción y el amor hacia ellos es la misma. Es la misma, por igual supuesto. Que de ellos para uno, ¿va? Claro. Entonces, era merecedor. Ya tuviera su consagración. Qué alegría, la verdad. El proceso creo que se facilitó un poquito siendo Monseñor Efraín el canciller de la curia. Creo nosotros que eso fue una buena cuña, digo. En junio del 89 aceptó Monseñor la consagración de los dos. Escogimos el 19 de noviembre. Porque en esa oportunidad Monseñor Próspero Penado del barrio llegaba a sus 23 años de ordenación episcopal. Y lo hicimos en esa fecha como un homenaje a él. Ah, qué interesante detalle. Como un homenaje a él por sus 23 años de consagración. Interesante. Y por eso se escogió ese día, 19 de noviembre. Qué bueno. Llegó ya el 19 de noviembre, solo voy a hacer una previa. Antes la velación del Señor Sepultado era en septiembre también, me recuerdo que era el tercer domingo de septiembre, siempre y cuando no coincidiera con el 15 de septiembre, la festividad de los Dolores de la Virgen. A raíz de la consagración ya se pasó su velación para noviembre, ¿verdad? El tercer domingo de noviembre, para dejar claro ese punto. Y llegó el gran día, que durmió una noche anterior o los nervios le ganaron. Pues fíjese que casi no dormimos porque estuvimos en el Calvario con todo lo que era. Le hicimos una velación previa el día sábado, pero sencilla, ¿verdad? Solo para que estuvieran los dos así en velación y que previo a su consagración, porque el día sábado se hizo una velación que estuvieron los dos expuestos en el altar mayor. Le digo, la consagración de ellos fueron actos que no fue llenos de mucha ostentación, de mucho lujo, porque la Santísima Virgen, usted mira que su manto que ella llevó a su consagración fue el manto sevillano que dejó Doña Paquita. Traído de España, por cierto. Traído de España porque
Porque lógicamente nosotros no teníamos suficientes recursos para comprar un manto nuevo, ¿verdad? Realmente conseguir el dinero era un poquito difícil. Más lo que nos importaba era el acto. Sí, era lo importante. Era lo trascendental para nosotros. ¿Se le rodaron las lágrimas ya en catedral? Ay, sí. Cuando la vi entrar en catedral. Parecía Magdalena, man. Cuando la vi entrar en catedral. Pero lágrimas de felicidad. Sí, de satisfacción. Claro, de ese gran... Porque por lo mismo, por la identificación que uno tiene hacia su imagen, ¿verdad? Claro. Yo a ella les contaba, compañeritos acá, que yo me siento muy identificada con ella, que yo le digo a ella, no la trato así, la siento muy de confianza mía. Yo a ella le digo mi muchachita, ajá, mi linda. Esta es mi forma de comunicarme con ella. Claro. Y la escucha seguramente. Y me escucha, si viera que cuántas... Si usted viera que tantas anécdotas que tengo yo, en que ella me revelaba en sueños lo que iba a pasar. Qué interesante. Mire, era algo tan, tan plena con ella, que por eso yo, no sé, pero a mí yo lo siento, siento en mi corazón y todo, la satisfacción de haberla servido. Claro. Y que, ¿cuántos años fueron, Marta? Yo solo 7 años estuve con ella. Pero 7 años que dieron mucho fruto, dieron muy buen producto de todo ese esfuerzo, tanto suyo como de la gente que estuvo trabajando hombro con hombro. Porque todos los productos fue el trabajo de más personas. No puede decir uno que solo uno fue, porque desde la persona que nos ayudaba a pasarlos para las limosnas, la que nos llegaba a vender los números, todas eran una parte importante para lo que estábamos, para nuestros planes, para nuestros proyectos. Claro, todos sumaron. Todos. Martita, mire, nos quedamos cortos en el tiempo. Ya se nos venció, mire qué rapidito, y tenemos mucho todavía que platicar. Le ofrezco una próxima, si usted me acepta la invitación, para seguir platicando los detalles, porque hay detalles internos que también la gente quisiera conocer, pero el tiempo en televisión pues va, marcha rapidito. Entonces, un saludo para todas esas personas que la conocen, que la admiran y que saben de su trabajo. Obviamente ya tenemos otros tiempos distintos a los de cuando estuvimos nosotros, las devociones son distintas, las generaciones son distintas, pero hacer ese llamado a que sigan, esa devoción. Cultivando. Pues sí, yo le hago un llamado a todas las que son, a las devotas cargadoras, que son miembros o no miembros de hermandades, a que trabajen por amor a la Santísima Virgen, de su advocación, pero trabajen por ellas y no que lo hagan únicamente por un cargo, por un uniforme, por una medalla, sino que lo hagan con una entrega desinteresada, con mucho amor hacia ella. Hay que hacerle compañía, no abandonarla. En la procesión del Sábado Santo, que estén acompañando a la Madre, porque ese día es cuando ella más necesita de nosotras. Y así que las insto a todas a seguir trabajando en sus respectivas hermandades y a las devotas, fomentando ese amor y devoción a nuestra Madre, la consagrada Reina de la Paz. Muchas gracias, Martita, por aceptar la invitación. Nos ha dejado también con esa transmisión parte de su legado, parte de su historia, parte de su trabajo, sufrimiento, lágrimas y alegrías también. Y el llamado pues es para cada uno, trabajar de la forma más humilde al servicio de Dios. No importa si es barriendo o es el puesto directivo más alto, hacerlo con humildad, que somos portadores de una buena nueva. Y también, hablando de buenas nuevas, quiero comunicarles que el día domingo 6 de octubre, a partir de las 11:30 de la noche, estaremos haciendo la transmisión especial de la procesión de la Virgen del Rosario, que pasa acá enfrente de nuestra sede, y que esperamos contar con su sintonía, al igual que el día de hoy. Le pido a Dios nuestro Señor y los bendiga a cada uno por nombre, y los espero el próximo jueves en una entrevista muy especial, y les dejo el spot del día domingo. Perdón, sí, Martita. Y felicitaciones a
al telecanal, uh-huh, Arcángel Corp, los felicito porque están proyectándose bastante, no solo nacionalmente, sino que internacionalmente. Y qué bueno, qué satisfacción que hayan programas así durante todo el tiempo, no solo para Semana Santa, claro, sino que los hagan vivir cada día, en cada momento, esos momentos de nuestra cuarentena. Que Dios la bendiga a Marta, a su hija también, que está en sintonía. Y los dejamos con el spot de nuestra procesión del día domingo. Feliz noche. Arcángel Corp transmitirá en directo la solemne procesión de la Virgen del Rosario, patrona de la República de Guatemala y alcaldesa perpetua de la ciudad guatemalteca. Este domingo 6 de octubre, a partir de las 11:30 de la mañana, transmisión especial para el pueblo católico desde nuestra sede. Esperamos contar con su sintonía. Madre del Santo Rosario, bendícenos.